Siempre se nos ha hecho creer que el estrógeno es la principal hormona femenina, que es la que nos va a mantener jóvenes y con energía. Pero ¿qué si te digo que esto no es cierto? Pues realmente el estrógeno es una hormona del estrés. Por el contrario, la principal hormona femenina es la progesterona. Pero si eres hombre, no te vayas, pues esta hormona también es buena para ti. Pero expliquemos más a fondo lo que se conoce del estrógeno. Siempre se nos ha hecho creer que es bueno que los problemas asociados con la menopausia e incluso la premenopausia se deben principalmente a la falta del estrógeno, y que obtener más estrógeno es algo bueno, y que la progesterona es algo secundario e irrelevante, que solo es importante para las mujeres que están menstruando. Pero el doctor Raymond Pitt, que se especializó en estudiar la hormona progesterona, nos enseñó algo radicalmente diferente a eso. Y se basó en literatura científica, entonces no solo son ideas suyas, existe una gran cantidad de evidencia de que esto es 100% cierto. ¿Pero por qué esto debería captar nuestra atención? Pues porque casi todas las mujeres sufren la menopausia y luego la posmenopausia, e incluso mucho antes de la menopausia. Pues todo tipo de enfermedades como problemas hormonales, síndrome de ovario poliquístico, síndrome premenstrual, falta de fertilidad, puede deberse a este malentendido fundamental sobre las hormonas femeninas. Entonces aclaremos esto, el estrógeno es bueno para la concepción y para el parto, pero no es bueno en general y querrías mantenerlo lo más bajo posible. Por otro lado está la progesterona, que es la hormona que va a mantener a las mujeres sintiéndose bien, sintiéndose sanas, sintiéndose energéticas, verse más jóvenes. Pero también puede ser clave para que los hombres se sientan bien, aunque los hombres tienen también la testosterona. Pero veamos un poco qué nos dice la historia. En los 1930s, el estrógeno se consideraba una hormona tóxica promotora de la inflamación. Desgraciadamente, la industria del estrógeno hizo una enorme campaña de propaganda creando la idea de que el estrógeno era la hormona principal y más importante de la mujer. Y cuando una industria conspira en conjunto, hace popular una determinada idea. Pero en realidad no es una hormona femenina, es una hormona de respuesta traumática o relacionada con el estrés. Y tiene el efecto de crear nuevas células. En el útero, por ejemplo, es lo que hace. Provoca crecimiento uterino. Es decir, prepara el útero para recibir el embrión implantado. Entonces es algo que conduce al crecimiento. Es por eso que es esencial para el proceso de concepción. También multiplica las células preparándolas para la acción de la progesterona que madurará esas células. Sabiendo todo esto, podrás entender que es muy importante que mantengas tus niveles de estrógeno bajos. Y una manera para lograr esto es mantener altos tus niveles de hormona tiroidea. Pero una cosa muy importante que tienes que entender es que si tú estás bajo estrés crónico, vas a suprimir tu hormona tiroidea y esto va a hacer que tus niveles de estrógeno suban. Y si tienes el estrógeno alto, lo que vas a provocar es inflamación y un metabolismo ineficiente en el útero. Y es que el estrógeno alto va a dejar sin glucosa los tejidos del útero. Y esto va a provocar inflamación y va a provocar contracciones que van a dañar el embrión. Y así van a provocar abortos espontáneos. Por el contrario, la progesterona es antiinflamatoria y va a relajar al útero y de esta manera va a proteger al embrión. Katharina Dalton, que es una médica británica y pionera en investigación, administró progesterona a mujeres en riesgo de preeclampsia durante el embarazo y observaron que estos niños de progesterona parecían inusualmente brillantes, lo que motivó a una investigación donde se descubrió que realmente eran brillantes, pues tenían calificaciones escolares y puntajes de coeficiente intelectual superior al promedio. Y probablemente esto se debe a que la progesterona es neuroprotectora y aumenta la cantidad de energía disponible para el cerebro del infante durante su desarrollo. Pero los mejores resultados se observaron cuando la administración comenzó antes de la semana 16 de gestación, con una dosis superior a los 8 gramos. Y no existen contraindicaciones absolutas para empezar una terapia con progesterona. Lo que sí se aclara aquí es que si sufres de algún tipo de infección vaginal como candidiasis o alguna otra infección, primero resuelvas esa infección, te cures de ella y después empieces con la terapia con progesterona.
Y otra cosa que se observó fue que las mujeres a las que les dieron dosis más altas fue las que obtuvieron mejores resultados. Y una cosa muy importante es que no nada más es beneficioso para el feto, sino para la mamá, pues se ha visto que la progesterona no nada más mejora la salud del bebé, sino que aumenta la memoria y el aprendizaje de la madre. Si tienes alto el estrógeno, esto suprimirá la progesterona y vas a sufrir de estrés. Lo malo es que los niveles de estrógeno pueden ser genéticos y a estas personas se les llama de dominancia de estrógeno. ¿Y cómo sabes si tú tienes esto? Esto se puede suponer si tu madre tuvo un parto difícil, si abortó antes de ti, si tuviste cólicos al nacer, si tu madre tuvo depresión postparto y tuvo dificultad para quedar embarazada. Todos estos son indicadores de que tu madre es dominante en estrógenos y hay muchas posibilidades de que tú también lo seas. Y si este es tu caso, se sugiere que practiques la meditación para frenar este ciclo. En los años 50 se realizó un estudio con animales a los cuales se fertilizó a la madre y después se le dio un poco más de estrógeno. Y lo que ocasionó esto fue que tuvieran abortos espontáneos. Y esto ya se sabía desde los años 30. Lo que pasa es que la industria del estrógeno convenció a toda la comunidad y hizo creer que el estrógeno no solamente era la hormona femenina primaria, sino que era para evitar abortos espontáneos, lo cual es increíble. Por otro lado, la progesterona es milagrosa en general, pues anula los efectos del estrógeno y hace que la célula sea capaz de producir más energía de los alimentos. Y una de las cosas más sorprendentes de la progesterona es que tiene la capacidad de sustituir los beneficios de casi todas las demás hormonas. Es decir, si suprimen la producción de cortisol, de testosterona y de estrógeno, si le da suficiente progesterona, esta compensará la falta de todas las otras. Y otra cosa, por mucho que la tomes, esto no detendrá la capacidad del cuerpo para producir estas hormonas como la testosterona o la de la tiroides. Solo ayudará a equilibrar todas las hormonas. Y aún con toda esta evidencia, si tú te metes a Google y buscas progesterona, va a venir que es muy mala para ti. Pero ellos de la progesterona que están hablando es de la progesterona sintética. Y la progesterona de la que estoy hablando yo en este video, de la que existe toda esta evidencia científica, es la progesterona bioidéntica, que es la progesterona que produce tu cuerpo. Y aquí la pregunta que surge es si realmente necesitamos suplementos hormonales para alcanzar nuestros niveles óptimos de hormonas. Y la verdad es que se nos ha metido mucho miedo a suplementarnos con hormonas porque realmente hay unas que no son tan buenas, como por ejemplo los esteroides. Estos pueden provocar envejecimiento prematuro y hasta muerte si se administran de mala manera. Y es que si te pones a pensar, en la actualidad estamos recibiendo estrógeno por todos lados, por el agua que tomamos, por la comida que comemos, por los plásticos a los que estamos expuestos. Entonces, por eso muchas personas necesitan suplementarse con testosterona para poder bajar los niveles de estrógeno. Y también otra opción es suplementarnos con progesterona, porque así vamos a bajar los niveles de estrógeno y vamos a nivelar todo. Y según el doctor Pitt, existe otra hormona que es la madre de todas las hormonas, que es la pregnenolona, y es de la que están hechas todas las demás hormonas, pero este tal vez es tema de otro video. En resumen, la progesterona y la pregnenolona no necesitan receta médica para que tú las puedas comprar, y esto es porque no van a afectar negativamente tu producción en tu cuerpo. Aparte, es muy difícil que tú logres tener una sobredosis de ellas. Y prácticamente curan todo. ¿Pero por qué? Si cura prácticamente todas las enfermedades modernas, ¿por qué no se usa? Pues porque es muy barata y su patente no deja dinero. Y si te vas a suplementar con progesterona, recuerda no comprar progesterona sintética, que sea progesterona bioidéntica. Y si te interesa, yo te recomiendo la que yo uso. Esta viene del laboratorio Live Blood. Es un aceitito que te pones sublingual unos 30 minutos antes de dormirte y duermes como bebé. Es bioidéntica y el laboratorio es bastante confiable. En la descripción del video voy a dejar el link y un código de descuento por si quieres entrar a verlo.